llegamos. ¿Qué pasa cuando no dejé asentar esta moto? Que la corrí después de los 400 kilómetros, después de su primer cambio de aceite. Hubo un periodo en que me corría 107 a 100, seguro, levantaba los 100. Le puse otro aceite, fue como su tercer cambio de aceite, le puse el Castrol, me calentaba mucho el motor y como que se me apagaba más seguido, y como que pues muy apenas levantaba los 90. Entonces le cambié otra vez su aceite, ya después de que cumplió 6000, cambié otra vez de vuelta al aceite Akron, le volví a echar otra vez y como que ya la sentí que levanta un poquito más y pues ya no se calienta igual que con el otro. Pues sí, ya no corre igual que antes, no sé por qué, hasta me levantaba hasta 115 en las bajadas, ahora en las bajadas me anda levantando los 100, 101, 102, muy a huevo lo levanta, o sea que ya seguro si sí te levanta unos 95, pero no más. Pues no sé, yo creo sí la afectaría no dejarla sentar, porque pues muchos me dicen que estas motos corren muchísimo más, que los levantan 118, 110 seguros, pero pues entonces la mía no levantó todo eso, quiere decir que pues, le hizo mal no dejarla sentar. Pero pues anda como normal, no más afectó en la máxima velocidad, no te va a correr más, pero pues jala muy bien en sus velocidades normales, te levanta los 95 seguros, o sea que no le afectó mucho. A lo mejor también tiene que ver el aceite, porque sí noté una disminución en el otro. Esta se le chingó la batería, no sé si es porque tenga un corto o salió mal a la batería, no sé. No le he checado bien, no le he puesto otra batería porque no sé si tenga el corto y se la vaya a acabar también. Eso está pendiente. Así que pues deja sentar tu moto mejor como es. Vamos a ver cuánto corre. Ahorita ya corre.